La cartera de proyectos de Rusia en Nicaragua se mantiene firme y robusta. Desde tecnología nuclear para fines de salud, un instituto latinoamericano de biotecnología y la modernidad total del transporte público son parte de esta hermandad de varias décadas. En el marco de los intercambios, por parte de estas dos naciones, se destaca la participación de una delegación de Nicaragua en el Foro Económico Internacional que se llevó a cabo en San Petersburgo. Entre lo acordado por las naciones, sobresalen los proyectos bilaterales que beneficiarán y fortalecerán las relaciones entre ambos países. Nicaragua es nuestro socio importante en la palestra internacional. Compartimos los mismos ideales, el apoyo en el derecho internacional, el apoyo en la Carta de las Naciones Unidas, la no aceptación de ningún tipo de injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Desde este punto de vista, desde estos criterios, la postura de Nicaragua es una postura valiente, es una postura firme, consecuente. Nosotros valoramos altamente el estado de relaciones entre Rusia y América Latina. En el marco de la salud, se planea la construcción de un hospital ecológico que pueda tratar el cáncer de manera eficaz. Lo que aspiramos en Nicaragua es el desarrollo de la medicina nuclear en el tratamiento de las personas con cáncer. El futuro que tenemos programado y que estamos haciendo ya las conversaciones es de establecer un hospital oncológico. Nicaragua y nuestro gobierno han hecho muchos esfuerzos en la parte diagnóstica y tratamiento del cáncer de mama, del cáncer de cuello de útero, en el hombre el cáncer de próstata y en general nuestra población el cáncer de estómago. Pero no tenemos esta parte de la energía de la medicina nuclear y eso es importante porque estamos respondiendo al diagnóstico y tratamiento. Pero la idea es que este hospital sea un hospital integral, que tenga los medios diagnósticos, que tenga el tratamiento y que se agregue al tratamiento la parte de la medicina nuclear del uso de radioisótopos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las personas con cáncer. Al hablar de estos proyectos, es imposible dejar de lado el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov y sus logros en el país centroamericano. Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov es una empresa de fabricación de biotecnológicos, es decir, mayormente de las vacunas, que funciona de manera activa y consecutiva a partir del año 2019. Durante ese periodo ya hemos fabricado y suministrado a diferentes países más de 25 millones de dosis de las vacunas antigripales. Las vacunas antigripales forman parte clave y núcleo de nuestra cartera de productos. Con las vacunas antigripales se arrancó el proyecto del Instituto Mechnikov en Nicaragua. Entre la cartera de conversaciones de estos países, se resalta el aporte de Rusia para renovar la flota de buses públicos en el país de Nicaragua. Se ha transformado totalmente el servicio de transporte público en el país y a estas alturas hay 1.200 buses que han entrado a Nicaragua y ya están brindando su servicio a 1.8 millones de pobladores a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta vez hemos avanzado nuevas gestiones para la adquisición de una nueva flota de 450 buses con la Federación Rusa. Por su parte, Laureano Ortega, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación, abogó por la llegada de empresas rusas al país de Nicaragua, esto para vender sus productos en el mercado nacional. Nosotros fomentamos en nuestros acuerdos con Rusia, con el gobierno y con las empresas, que veamos a Nicaragua como la plataforma, que establezcamos acuerdos de compra y de adquisición de suministro de productos, que signifique también que en el mediano o largo plazo se establezcan en Nicaragua las empresas rusas con sus concesionarios, con sus centros de distribución y desde Nicaragua poder mercadear y vender estos productos en toda la región centroamericana, como se está haciendo con el Instituto Mechnikov, que es un ejemplo muy claro de que esta cooperación puede ser exitosa. Pero hay productos estratégicos que necesitamos. El trigo es algo a lo cual por supuesto le estamos dando continuidad. Los fertilizantes rusos son sumamente importantes para Nicaragua, que es un país eminentemente agropecuario, que subsiste y cuyo principal motor es la agricultura y el sector pecuario, así que el fertilizante es sumamente importante. Los autobuses, que vamos a seguir fomentando su suministro y adquisición en Nicaragua. Por nuestra parte vemos una buena oportunidad de que productos rusos se vengan hacia Nicaragua.
Y también la oportunidad de que productos nicaragüenses se puedan colocar en el mercado ruso, que algo que todavía tenemos que fomentar con mayor fuerza. De esta manera se encaminan los avances y el fortalecimiento por ambas naciones. Para Crónica TN8, Keiner Dixon Pérez García.